Es para presentar el trabajo que lleva adelante una cooperativa de trabajo apícola que se llama Pampero, que es de la provincia de La Pampa, y que está conformada por técnicos que agruparon a aproximadamente 30 y pico grupos de cambio rural, del programa Cambio Rural del INTA. Entre todos manejan unas 120 colmenas y han desarrollado un producto acaricida para el control de la principal patología que presentan las abejas, que es la barroosis, un producto orgánico a base de ácido oxálico. Y bueno, nosotros los hemos invitado acá a la universidad precisamente para que nos cuenten cómo fue el proceso del desarrollo de este producto, que ya está aprobado por SENASA, pero sobre todo haciendo hincapié en el trabajo cooperativo, que es lo que queremos resaltar y destacar de esta circunstancia. Van a venir dos integrantes de la cooperativa, el ingeniero agrónomo Mariano Mengini y el señor Eugenio Aldazour. Y bueno, la idea es hablar de nutrición, de cooperativismo y bueno, y precisamente del uso de Aluen Cap, que es este producto para el control de barroa, que tiene la ventaja de no dejar residuos en miel ni en cera, y que se puede aplicar en cualquier momento del año, no importa la cantidad de abejas que haya dentro de la colmena, con lo cual estimamos que va a ser de interés para los productores a los cuales convocamos. Es totalmente gratuita la jornada y vamos a hacer una actividad práctica pasado el mediodía en el apiario experimental de nuestra universidad, haciendo un monitoreo sobre las condiciones de esta enfermedad en las colmenas de acá y aplicando el producto como para que ellos tengan una noción de cómo es este desarrollo. Están invitados estudiantes, técnicos, docentes de escuelas técnicas y público en general que está interesado en la temática.